El influencer Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, dio a conocer que fue sometido a una operación. Él escribió en sus cuentas oficiales el siguiente mensaje: "Buenos días, mi ausencia en los medios se debe a que he sido sometido esta mañana a una cirugía de varias horas en la clínica Abreu de Santo Domingo. Todo en orden hasta ahora y espero reintegrarme a mi vida cotidiana en los próximos días. Dios me los bendiga, ya son 42, la salud primero". Le da gracias al doctor que lo operó. Después, en otro mensaje, dice: "Quedaré bonito con estos senos que me he expuesto, realmente en forma jocosa. Esperamos que se recupere pronto". Él se tuvo que someter a una cirugía que no especificó cuál es el motivo, y él dice son 42 años y que la salud es primero. Así es que debe ser siempre la salud primero. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Muchas bendiciones.